Bueno, bienvenido de vuelta acá a TampaNewsAndTalk.com. TampaNewsAndTalk.com. Su hombre ancla acá es el señor Rafael Fuentes, este servidor, y estamos acá en Springfield College en el campus de Tampa Bay. Así que regresando acá con el invitado que tenemos acá en el día de hoy, es el señor Juan Carlos Pinto. Y en esta ocasión deseo, Juan Carlos, que nos hables un poquito más de qué te motivó terminar acá en la Bahía de Tampa. Háblanos un poquito de tu experiencia y de tu país de origen. Pues es bien curioso. Mi regreso a Tampa es una coincidencia, digamos que increíble, y como digo yo siempre, como anillo al dedo. Toda mi familia, yo nací en Caracas, Venezuela. Ahí me crié realmente hasta los 17 años. Hice un año en la universidad y mi familia decide venirse a Tampa, donde pues mi mamá en algún momento había hecho una inversión de un terreno en el año 79. Es decir, toda la familia se muda para Tampa. Vinimos mis tres hermanos, yo soy el mayor, y mis padres. Aquí estudiamos, mi papá sacó un posgrado, yo estudié pregrado. Nada más llegar en el curso de inglés conocí a la que hoy por hoy es mi esposa. Hicimos el curso de inglés juntos, nos graduamos juntos. Y una vez graduados, como no éramos residentes, pues tuvimos que volver a Venezuela. Eso fue en el año 86. Yo hice un año de practical training. Estudié en la Universidad de South Florida. Tengo un double major en administración, administración general y finanzas. Así que bueno, mi regreso a Venezuela es en el año 86, donde empieza realmente mi experiencia profesional. Empiezo a trabajar en el área de exportaciones, en una empresa siderúrgica del estado, y pues por esa vía me fui. Hoy por hoy tengo cerca de 27 años más o menos dedicado a lo que es comercio exterior, de ahí mi especialidad. Los últimos años han sido más que todo en la parte de la banca. Ahora bien, finalmente en el año 96, después de varios trabajos de varias compañías, caigo en Citibank Venezuela, con el cual pues bueno, estuve un año como gerente de comercio exterior en la parte operativa. Con tan buena suerte que Citibank tiene un centro de proceso aquí en Tampa. ¿Cuál no es mi sorpresa? Que cuando llego a la entrevista, o después, de hecho, a la oficina, después de haber sido contratado, me dicen que si tengo el pasaporte, que si tengo visa. Y digo, pues sí, sí tengo. Y visa para Estados Unidos, sí también. Y dicen, ah, no, es que tienes que ir a Tampa. Claro, a mí me llegó de sorpresa, vivo a Tampa, qué casualidad. Así que bueno, así fue. Vine por primera vez a Tampa ya con Citibank. Y al cabo de un año estando en Venezuela, hubo interés por parte del equipo de trabajo aquí local y decidieron pues solicitarme y me vine. Hoy por hoy estoy como ciudadano ya desde el año 2007 más o menos, y tengo actualmente, voy a hacer 15 años aquí en Tampa. Así que como te digo, fue como anillo al dedo porque aquí estaba mi familia, mis amigos y el sitio donde yo de alguna forma había crecido como adulto. O sea que esto es un verdadero ejemplo para las personas que nos están escuchando en estos momentos de que, you know, un inmigrante sí puede tener mucho éxito. O sea, estabas en Venezuela a los 17 años, veniste para acá, para la ciudad de Tampa. Correcto. Hiciste tus estudios acá en Tampa, pues te tuviste que regresar a Venezuela. 11 años, correcto. En Caracas, Venezuela, ¿verdad? Correcto. Entonces, pues después de 11 años, se da la oportunidad en una entrevista de trabajo con Citibank Venezuela. Correcto. Y te dicen, mira, tienes pasaporte, tienes visa, quieres ir para Estados Unidos y tienes la dicha de regresar a, parece ser, tu segundo hogar. Claro. Qué bien. Y de ahí mucho hago siempre mención al caso ese buscando visa para un sueño, ¿no? De Jorge Guerrero, porque de verdad que yo no la estaba buscando, pero bueno, me vino y de maravilla, la verdad que sí. Qué muy rico. Contento de estar aquí, y hace más o menos unos 7 años estoy muy metido en el tema comunitario, así que sí, de alguna forma ha sido para mí excelente. Estoy con la familia y todo. O sea que, ¿no creen que esto es una historia de inspiración, mi gente? ¿Verdad que sí? Y no sé, ¿qué otras cosas o qué otras experiencias has tenido o tuviste allá en Venezuela en esos 11 años o después de haber regresado acá nuevamente a Tampa? Bueno, tuve la suerte, y puedo decir suerte actualmente porque mucha gente está pasando mucho trabajo, como todos sabemos, por el tema político, social, económico, cultural, de todo se involucra. Salí justo un poco antes de que el presidente Hugo Chávez entrara como presidente, y hoy por hoy, pues bueno, de alguna manera me encuentro aquí. Pero de hecho las experiencias allá fueron netamente laborales, o sea, estuve trabajando casi todo el tiempo, pues tuve mis hijos, por supuesto. Y aquí ha sido muy buena la experiencia, o sea, a nivel de amigos, a nivel de realmente todo lo que ha sido
El trabajo comunitario, o sea, la amistad y el calor que me han brindado ha sido increíble. Por eso pienso, pues, que de alguna forma estoy rindiendo, dando agradecimiento a lo que es esta comunidad. Una de las cosas que quiero tomar en estos momentos, Juan Carlos, es para las personas que nos están escuchando, obviamente está siendo inspiración para otras personas. Tal vez a las personas que están escuchando en estos momentos les estás tocando sus corazones. Y deseo que les quisieras compartir unas palabras de motivación, unas palabras de aliento a personas que están deseando buscar ese sueño. Bueno, de verdad que yo pienso, el éxito se debe de alguna forma. Yo no me considero exitoso, me considero una persona pues normal dentro de lo que cabe, sí, llena de amigos, y eso pues sí, de verdad es muy satisfactorio en ese sentido. Pero para mí es bien importante el hacer networking, el hacer vida social, el hacer vida comunitaria. O sea, mantener a los amigos, estar constantemente con ellos por Facebook, por teléfono, así sea en la distancia, porque acuérdate que no es realmente la distancia, sino es el silencio lo que termina con las amistades. Así que mi recomendación es, hagan amigos de alguna forma, mantengan las amistades, valoren las amistades, cada quien sabe cómo valorar y a quién valorar. Por supuesto, a nivel profesional, participen en los eventos de networking, en las reuniones que existen, y a nivel comunitario, todo lo que puedan hacer realmente, háganlo, porque de verdad que es meritorio. Qué bueno. Bueno. Bueno, bienvenido de vuelta acá a TampaNewsAndTalk.com. TampaNewsAndTalk.com. Su hombre ancla acá es el señor Rafael Fuentes, este servidor, y estamos acá en Springfield College en el campus de Tampa Bay. Así que regresando acá con el invitado que tenemos acá en el día de hoy, es el señor Juan Carlos Pinto, y en esta ocasión deseo, Juan Carlos, que nos hables un poquito más de qué te motivó terminar acá en la Bahía de Tampa. Háblanos un poquito de tu experiencia y de tu país de origen. Pues es bien curioso. Mi regreso a Tampa es una coincidencia, digamos que increíble, y como digo yo siempre, como anillo al dedo. Toda mi familia, yo nací en Caracas, Venezuela. Ahí me crié realmente hasta los 17 años. Hice un año en la universidad y mi familia decide venirse a Tampa, donde pues mi mamá en algún momento había hecho una inversión de un terreno en el año 79. Es decir, toda la familia se muda para Tampa. Vinimos mis tres hermanos, yo soy el mayor, y mis padres. Aquí estudiamos, mi papá sacó un posgrado, yo estudié pregrado. Nada más llegar en el curso de inglés conocí a la que hoy por hoy es mi esposa. Hicimos el curso de inglés juntos, nos graduamos juntos. Y una vez graduados, como no éramos residentes, pues tuvimos que volver a Venezuela. Eso fue en el año 86. Yo hice un año de practical training. Estudié en la Universidad de South Florida, tengo un double major en administración general y finanzas. Así que bueno, mi regreso a Venezuela es en el año 86, donde empieza realmente mi experiencia profesional. Empiezo a trabajar en el área de exportaciones, en una empresa siderúrgica del estado, y pues por esa vía me fui. Hoy por hoy tengo cerca de 27 años más o menos dedicado a lo que es comercio exterior. De ahí mi especialidad. Los últimos años han sido más que todo en la parte de la banca. Ahora bien, finalmente, en el año 96, después de varios trabajos de varias compañías, caigo en Citibank Venezuela, con el cual, pues bueno, estuve un año como gerente de comercio exterior en la parte operativa, con tan buena suerte que Citibank tiene un centro de proceso aquí en Tampa. ¿Cuál no es mi sorpresa? Que cuando llego a la entrevista, o después, de hecho, a la oficina, después de haber sido contratado, me dicen que si tengo el pasaporte, que si tengo visa. Y digo, pues sí, sí tengo. Y visa para Estados Unidos, sí también. Y dicen, no, es que tienes que ir a Tampa. Claro, a mí me llegó de sorpresa ir a Tampa, qué casualidad. Así que bueno, así fue. Vine por primera vez a Tampa ya con Citibank. Y al cabo de un año estando en Venezuela, hubo interés por parte del equipo de trabajo aquí local. Y decidieron pues solicitarme y me vine. Hoy por hoy estoy como ciudadano ya desde el año 2007 más o menos. Y tengo actualmente, voy a hacer 15 años. Qué bien. Aquí en Tampa. Así que como te digo, fue como anillo al dedo porque aquí estaba mi familia, mis amigos y el sitio donde yo de alguna forma había crecido como adulto.
O sea que esto es un verdadero ejemplo para las personas que nos están escuchando en estos momentos de que, un inmigrante sí puede tener mucho éxito. O sea, estabas en Venezuela a los 17 años, veniste para acá, para la ciudad de Tampa, Correcto. hiciste tus estudios acá en Tampa, pues te tuviste que regresar a Venezuela, 11 años, correcto. en Caracas, Venezuela, ¿verdad? Correcto. Entonces, pues después de 11 años, se da la oportunidad en una entrevista de trabajo con Citibank Venezuela Correcto. y te dicen, mira, tienes pasaporte, tienes visa, quieres ir para Estados Unidos y tienes la dicha de regresar a, parece ser, tu segundo hogar. Claro. Qué Y de bien. ahí mucho hago siempre mención al caso ese buscando visa para un sueño, ¿no? De Jorge Guerrero, porque de verdad que yo no la estaba buscando, pero bueno, me vino y de maravilla, la verdad que sí. Qué Muy contento de estar rico. aquí y hace más o menos unos 7 años estoy muy metido en el tema comunitario, así que sí, de alguna forma ha sido para mí excelente. Estoy con la familia y todo. O sea que, ¿no creen que esto es una historia de inspiración, mi gente? ¿Verdad que sí? Y no sé, ¿qué otras cosas o qué otras experiencias has tenido o tuviste allá en Venezuela en esos 11 años o después de haber regresado acá nuevamente a Tampa? Bueno, tuve la suerte, y puedo decir suerte actualmente porque mucha gente está pasando mucho trabajo, como todos sabemos, por el tema político, social, económico, cultural, de todo se involucra. Salí justo un poco antes de que el presidente Hugo Chávez entrara como presidente y hoy por hoy, pues bueno, de alguna manera me encuentro aquí. Pero de hecho las experiencias allá fueron netamente laborales, o sea, estuve trabajando casi todo el tiempo, pues tuve mis hijos por supuesto, y aquí ha sido muy buena la experiencia, o sea, a nivel de amigos, a nivel de realmente todo lo que ha sido el trabajo comunitario, o sea, la amistad y el calor que me han brindado ha sido increíble, por eso pienso pues que de alguna forma estoy rindiendo, dando agradecimiento a lo que es esta comunidad. Una de las cosas que quiero tomar en estos momentos, Juan Carlos, es para las personas que nos están escuchando. Obviamente, está siendo inspiración para otras personas. Tal vez a las personas que están escuchando en estos momentos les estás tocando sus corazones. Y deseo que les quisieras compartir unas palabras de motivación, unas palabras de aliento a personas que están deseando buscar ese sueño. Bueno, de verdad que yo pienso, el éxito se debe de alguna forma, yo no me considero exitoso, me considero una persona pues normal dentro de lo que cabe, sí llena de amigos y eso pues sí de verdad es muy satisfactorio en ese sentido, pero para mí es bien importante el hacer networking, el hacer vida social, el hacer vida comunitaria, o sea, mantener a los amigos, estar constantemente con ellos por Facebook, por teléfono, así sea en la distancia, porque acuérdate que no es realmente la distancia, sino es el silencio lo que termina con las amistades. Así que mi recomendación es, hagan amigos, de alguna forma, mantengan las amistades, valoren las amistades, cada quien sabe cómo valorar y a quién valorar. Por supuesto, a nivel profesional, participen en los eventos de networking, en las reuniones que existen y a nivel comunitario, todo lo que puedan hacer realmente, háganlo, porque de verdad que es meritorio. Qué bueno. Bueno, pues muchas gracias a las personas que nos están escuchando y pues nos veremos a la próxima. Gracias. Beautiful.